Did Marston choke to death? You can call it choking if you like. He died of asphyxiation, right enough. Was Marston poisoned? Can't say exactly. Everything points to one of the cyanides. No distinctive smell of prussic acid. Probably potassium cyanide. It acts pretty well instantaneously. Was there something in the whiskey? Yes, without a doubt. Do you think it was suicide? Seems like it. ¿En serio? ¡Qué va, hombre! Could he have been murdered? Not my line of country. I'm a doctor, not a detective. Did you know Marston before he arrived here today? Not I, personally or professionally. What do you think that record means? A disgraceful and heartless practical joke, I suppose. That is all for now, Dr. Armstrong. Tubo de aspiradora pequeño, identificado como 807H. Bueno, pues eso puede ser que a lo mejor lo que necesitemos para la radio. Puede ser. Disco que lleva escrito hola por esta cara. Hola. Hola. Qué cachondos. Do you think it was suicide? You conduct yourself well, Mr. Narricot, if you don't mind my saying so. Mr. Blore has told us that you are not what you appear. Yet you told him you were not a detective. No, sir. But I've read many detective novels. I even had one of those junior detective kits when I was a boy. Magnifying glass, fingerprint powder. ¿En serio le estás diciendo junior eso? Junior detective kit. Wonderful. Yeah, an amateur sleuth, then. You appear to have something of a gift for it. ¿En serio? About the suicide, Judge. I'm not yet prepared to offer an opinion. Macho, ¿cómo disueltas eso, tío? Eso es para que se ría todo el mundo de ti. Yo ya te he dicho que los diálogos de este juego... Did you know Marston before he arrived here today? I knew his father, the Duke, and his elder brother. Like so many younger sons of his class, Anthony Marston was a bit of a wastrel, as you will have gathered. There were other rumors of late, of his dabbling in politics, but this is not the proper forum for that discussion. O sea que este sí que conocía a Marston. What do you think that record means? May I answer that in a moment after asking a question of my own? Of course. Does anyone know Mr. Owen's full name? My letter was signed only UN Owen. Yes. UN Owen. Or by a slight stretch of fancy, unknown. I'll now answer your question, Mr. Narricot. The name, the recording, the circumstances under which all but you were lured to this island. I have no doubt in my mind that we have been invited here by a madman, very possibly a dangerous homicidal lunatic. ¿Has visto eso de UN Owen? Interesante. Sí, sí. Sí, sí, se pronuncia muy parecido. Lo que me llama pero ya hemos visto cuál es el nombre real y ya, o sea, no sé. Bueno, sí, sabemos que el nombre real es ese, porque en otras cartas sí que aparece completo. Claro, claro, claro. En otras cartas sí. Pero bueno, las iniciales guardan esa relación con lo de con el sustantivo desconocido, ¿no? Que sí. Otra cosa, me llama mucho la atención que este diga, dice la razón por la que hemos... No voy a seguir hablando acerca de la razón por las cuales hemos sido invitados aquí, menos usted. Uh-huh. Yo no es por nada, pero nos está lanzando ahí pullas, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Por qué te retiraste, Judge? Es como, vale, sí, aquí estamos todos, pero tú qué. Even my ego running wild, but the truth of it is very simple. My health. A lifetime sentencing my fellow man, and now a higher power has passed judgment on me. Thank you kindly, Judge. Vale, lo que tú digas, güey. Somos sospechosillos. Yo probaría hacer esto, ¿sabes? Total. Sí, pues a lo mejor ahora no te deja utilizarlo, pero por lo menos lo pones y... Sí. Vale. It's got power, but it still doesn't seem to be working. It's got power,
but it still doesn't seem to be working. Vale, pues algo más le falta. O a lo mejor no es el momento de que esto tenga que funcionar. Yo creo que no, es el momento. Do you think Marston committed suicide? He didn't seem particularly remorseful. Of course, the record might have set him off somehow. A new incident long after the fact may create a strong feeling of guilt or fear. Wouldn't you say, Doctor? Possible. Quite possible. Did you know Marston before he arrived here today? Heard of him, but we'd never crossed paths or swords. What do you think that record means? There is something wrong with this entire weekend, and especially with our host, Mr. Owen. I believe we're all coming around to that conclusion. Yes, but I know something you don't, Judge. What is that? I recognize the voice on that recording, and it was definitely not Mr. Owen. Who was it? Not so fast, Narrakot. Not until I think things through a bit more. Good evening, Mr. Lombard. Lo sé, pero déjame meditar un poco, que no es un momento del juego aunque lo tienes que saber. Vale. Do you think Marston committed suicide? You'd never think he would kill himself. He was so alive. When he came down that hill in his car, he looked... He looked... Oh, I can't explain. Vamos, que te gustaba. Did you know Marston before he arrived here today? No. He... I'm sure I would have remembered. Steady, Miss Claythorne. The lad had his faults, you know. Hola. Eso ha sido muy raro, ¿no? Sí, está siendo todo un poco raro, ¿eh? What do you think that record means? It was unfair, what it said. Very unfair. You seem to be a remarkably perceptive girl, Miss Claythorne. Why, thank you, Mr. Narrakot. Is there anything you can tell me about our fellow castaways? Castaways? You make it sound so... Romantic? I was going to say dramatic. Let me see. No one has confided any secrets to me, I'm afraid. Oh, except one. That is? I really don't know you well enough to answer you. A pleasure as always, Miss Claythorne. Vaya. Claro, si es que es normal, si es que hablamos de forma directa, si lo suyo sería entablar una conversación, hablar acerca de qué es lo que te gusta hacer, qué bien te queda el pelo, qué bien que bailas, y ya luego después le pides el número de la tarjeta de crédito. Es que está siendo un poquito rara las conversaciones que estamos teniendo, un poco cutrillas, pero bueno. A ver, ¿qué te cuentas, amigo? Do you think it was suicide? How dare you! My wife died of natural causes, sir. A long illness, nothing more. Hola. I meant Marston. Marston? No honor in him that I could see. Este hombre está mal de la cabeza. Este está tocado. Did you know Marston before he arrived here today? No, I don't think so. Not a military man, I'd wager. Lombard now. He reminds me of someone from my command. But the name wasn't Lombard. What do you think that record means? Ugly. After 30 years. Ugly thing to say. Thank you, General. Stay well. Ha dicho más cosas, ¿no? No, más... Ha repetido. Horrible, ¿no? Sí. Vale. Ya está. Vamos por aquí. Para no pasar por encima del muerto. Ahora. Do you think Marston committed suicide? I shouldn't have said Mr. Marston was a suicidal type of gentleman at all. Did you know Marston before he arrived here today? Never clapped eyes on him. And who gave you the authority to question us? You're under no obligation to answer me. Pussy kid. What do you think that record means? I don't like it. Not one bit. Very queer, the whole situation. Good evening, Mr. Bloor. Eso te digo, pero si hace un momento estabais ahí que se ibas a dar ahí bofetones. Y ahora mismo, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Do you think Marston committed suicide? Yes.
In my experience, certain types of individuals, when faced with their sin, will then commit the greater one. Did you know Marston before he arrived here today? No. La voz de Emily Brent me recuerda muchísimo. No sé si viste El Mentalista. Sí. Lisbon. El tono de voz es el mismo. Muy, sí. muy parecido. Sí, sí. En castellano. En castellano, evidentemente, por supuesto. Claro, no es que, castellano. Vale. Sí, lo tengo. Yo es que lo he visto en versión original. Ah, vale. Muy bien. Pero sí, me acuerdo de en castellano porque las primeras temporadas sí que las vi en castellano y sí tienes razón de que se parece bastante a esa actriz de doblaje, sí. What do you think that record means? There is something very peculiar about it. That is all, Miss Brent. Where have you been, Rogers? I went to check on my wife, sir. She is resting comfortably. But I'm afraid I have some distressing news. Oh? One of the china figures of a sailor boy has been broken off. Chapter 2. Nine little sailor boys sat up very late. One overslept himself, and then there were eight. Las transiciones son muy sutiles. Son pim pam. Filthy night. I tried to go out to get some more wood for the fire, but the wind drove me back. A storm like that will keep us all indoors. My apologies for the accommodations, Mr. Narricott. ¿En serio? But all the beds are taken. Makes one wonder where the Owens were planning to sleep. A good servant follows instructions, sir. He does not question his employer. Unless you'd like to share the deceased's room with the corpse. This will do fine. Thank you, Rogers. I'll wish you a good night then, sir. Pues si había habitaciones de sobra, ¿no? Everyone should be sound asleep by now. Good time for a little stealth work. ¿En serio? ¿Has dado cuenta que el primero se ha muerto de asfixia, como decía el poema? Eso es. Y ahora el siguiente, pues, no va a despertar. Ahí está, sí. No, realmente, sí, el primero ha sido de asfixia. Y el segundo, uno no se ha despedido y ahora no. Algo le pasará mientras duerme. Bueno. Es un poco, o sea, lo que hemos visto antes con los diálogos, la verdad es que es un poco cutre lo de no tomarse el tiempo a, o sea, claro, se tiene que repetir la misma frase del diálogo 8 veces. Uh-huh. Es un poco aburrido, si te soy sincero. La misma frase, te refieres al hecho de la misma pregunta, ¿no? Diferentes tipos de diálogo, yo qué sé. Uh-huh. Pero es que 8 veces preguntar lo mismo con el mismo tono de voz y todo. Sí, es cierto. Seguido, además, que no es que cada uno esté en un sitio, no, pues coño, que se ponga ahí en el medio. A ver, señores. Sí, que cada uno vaya hablando y tal. Yo qué sé, está como un poco, no sé, como que no han tenido mucho, no sé si por, como este juego es antiguo, si fuese de Council te diría que no me da la gana. Pero siendo no. Este juego, no sé si es que... Es de los primeros de Agatha Christie, ¿eh? Es un primer juego que salió de Agatha Christie, este. Si mal no recuerdo, este fue el primero. Ya luego después salieron los demás. Entonces puede ser que a lo mejor aquí iban justitos, a lo mejor, de presupuesto. Y lo hicieron lo más directo posible. Claro, sí, pero porque realmente lo que te estoy comentando no es cuestión de presupuesto, es cuestión de, pues, hacer diálogos un poquito más largos en el que la pregunta esa aparezca en algún momento, pero no el mismo diálogo, las mismas dos preguntas para todos los invitados, las mismas, y que al final, pues bueno, y al final todos más o menos nos acaban diciendo lo mismo. Es que tampoco hemos descubierto mucho. Hombre, lo mismo, sí que es cierto de que se exoneran, todos prácticamente exoneran. Claro. Ha habido cositas interesantes, ¿eh? Porque Philip Lombard, sí, ha dicho que sí, que sí, está... Sí, lo único, que Lombard ha reconocido quién es, pero tampoco nos lo ha dicho. Sí, bueno, y también ha reconocido de que es cierto que él se cargó a la peña. Sí. Bueno, pues entonces sería interesante si encontráramos la caja fuerte, por ejemplo. I'll need to wait until the weather lets up a bit. Si supiéramos dónde está. La verdad es que hemos ido a todas las... ¿Y de que están todas ocupadas? Sí. Hemos ido a todas las habitaciones posibles. Por lo menos en el segundo piso.
To go out in that storm now would be reckless and foolhardy. ¿Por qué no has mirado? ¿Ha ido cuando te ha salido el icono de mirar? ¿Dónde? ¿Dónde la cocina? En el horno. It's a sturdy cast iron stove. Que no recuerdo si todo esto lo pudimos ver cuando estábamos aquí, por eso te decía de... Lo vimos, porque aquí había también... Aquí cogimos alguna cosa que había aquí. Una cesta de mimbre había por aquí. Mira, ¿ves? Cesta de fruta hecha de alambre de cobre. De mimbre no, de cobre. Tenemos un montón de cosas. Ah, por cierto. Eso también es otra cosa que un poco... Sin pilas, amigo. No tenemos nada que tenga pilas, ¿no? No. El cuaderno de Blue no lo hemos quedado. Sí. Somos unos cracks. Vale. It's too dark to move around in there without stumbling. Ajá. Vale, pues lo mismo tenemos que conseguir pilas de alguna manera. O hacer una batería o algo, no sé. Efectivamente, un marinerito ya no está. Falta uno. Bueno, dice que se ha roto, y cuando ha dicho que se ha roto pensé que estaría en el suelo roto, pero no, ha desaparecido en realidad. Vale. A place for everything and everything in its place. Estaba pensando en... En la radio. Lo que pasa que supongo que esto no valdrá para la linterna, ¿no? No creo, no. No, pues yo creo que no, ¿eh? Pero... They don't get along. ¿Solo has cogido uno o es que el otro se ha quedado ahí un poco como bugueado? Pues no lo sé. Ah, mira, está aquí. Ah. Vale, que se van colocando donde van. There is no cause for that. Donde le da la gana. La vuelvo a colocar y ya está, ¿sabes? Sí. Porque, vamos, yo creo que está claro que esto tiene que ir aquí y ya está. Pues yo no recuerdo de haber visto nada con pilas. I shouldn't do that. I need to have my wits about me. Otro vaso más que robas. Vaso de Marson. I see nothing remarkable. Ah, pues entonces espérate un momento. Te vuelvo a dejar aquí. Voy en marcha atrás. I can't see anything of interest. Those don't work together. Vale. I can't get them to fit. El vaso con el queso curado. Those don't work together. Esto es lo que me fastidia. Si tenemos que estar así haciendo estas chorradas... No, pues no la hagas. No, pero bueno, que lo... Yo qué sé. Ya, no, pues no, sí, debería, sí. No debería, pero... Si no tiene sentido en principio, pues no lo hacemos. Luego ya, cuando ya hayamos agotado todas las posibilidades, ya hacemos las cosas sin sentido, pero... I don't need to lug this around with me. I shouldn't do that. I need to have my wits about me. Pero... I don't think that's appropriate. No sé, estoy pensando que a lo mejor tenemos que analizar algo. Tú fíjate, se me está yendo la cabeza ahí, en plan de que totalmente. Tenemos que analizar algo, pero es que no, claro, tenemos... Necesitamos básicamente baterías, porque si no nos deja avanzar por ese lado de la casa.